nombre es María Puga, esposa de Anastasio Hernández. Como ustedes saben, mi esposo, el 28 de mayo de 2010, fue asesinado por la patrulla fronteriza. Son 5 años de injusticia, 5 años esperando. Los invito que el 28 de mayo vamos a tener una acción. Queremos poner un alto a la brutalidad de las fronteras. El apoyo de ustedes es bien importante para que no sigan pasando estos abusos, estos asesinatos, que como ustedes saben no han parado. Esperemos si se unan este día 28 de mayo para que toda la comunidad nos apoye, salga a la calle a decir ya basta de sus abusos, no más asesinatos. Pueden hacer una vigilia, una marcha, lo que ustedes quieran en su comunidad para poder ponerle un alto a la patrulla fronteriza.